Gracias a la recuperación de las tarjetas postales de Thomas y sin que llevarán a cabo el ayuntamiento de Huelva y CEPSA Refinería La rávida los onubenses podrán redescubrir su pasado. Para ello, esta mañana se ha firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Esta iniciativa se realizará a través de una exposición de 40 imágenes que se publicará posteriormente ampliándose el número de fotografías antiguas a 80. Pertenecen a la mejor colección de tarjetas postales de España de ese tiempo, del final del XIX, y primero del siglo XX. En ese, caso, en ese momento Huelva era una ciudad pequeña, una ciudad con 20.000 habitantes. Por medio de estas imágenes, pertenecientes al fondo documental del Consistorio que las adquirió en 2008 al Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, muchos huelenses podrán conocer la evolución de su ciudad. No solo conocer la historia de Huelva. Somos vecinos de Huelva desde hace muchos años y nacimos aquí y demás, sino eh, como empresa llevamos una, una dilatada historia y abrir el, el archivo, abrir la, los fondos culturales a la calle, a que la gente los pueda conocer. Se prevé que la exposición tenga lugar en la Casa Colón el año que viene, una oportunidad única y una apuesta por la cultura de las instituciones implicadas.